Good evening, Carlos. Good evening, Julissa. Good evening, Darlene. Good evening, Mauricio. Good evening, teacher. How are How you are you? today? I'm doing great. Thank you for asking. How are you doing? I miss you. Well, Sorry for don't connect that's in okay. the last days. That's okay. That's okay. Sometimes we're too busy. A veces estamos bien ocupados y hay cosas que hacer. In my case, I have a problem Okay. in my house. Oh my goodness. But is everything okay now? Sorry. You said you had problems, and my question is everything okay now? Okay. Thanks, teacher. Okay, not a problem. Carlos Regalado, how are you? Good evening, teacher. I Good fine, thank evening. you. Oh my goodness, how Today was is work? It's Monday today. it's Monday, okay. It's the first day of the week, so a lot of work accumulates. Bastante trabajo se acumula los días lunes, ¿eh? Yes, I surprised in the work because so much work, A lot of valga work. la redundancia. I know. I think that is very good because I can understand so much Okay. relative the work, cosas relativas al trabajo. Uno va aprendiendo, creo que a diario, Every y hoy fue day, uno de every esos day. días, every day. Y pues, gracias a Dios, ya vamos para fin de año. Sí, o sea, Lo que estoy tomorrow. viendo yo, ya están hablando de fiestas navideñas y todo eso. I know. Sí, y a Sí. lot of stores are decorating, like a Christmas themes now. Están decorando temas de ya de Navidad. Yo creo que todavía no, pero porque no he ido, o sea, hasta mañana voy a ir. No he ido desde hace como 2 semanas a la empresa. Entonces, mañana que vaya, posiblemente ya hayan arreglado algo. Uno no sé muy bien cómo estará eso. Pero sí, ya se va viendo, o ya se está hablando de cierres, está Oh hablando my de fin de año. Ya me Jesus Christ. aflige. Sí. Sí, porque ya quiere decir ¿Qué que le dijo viene más usted? No hemos trabajo. terminado todavía el año y ya no quieren terminar. Sí, ya. Eso quiere decir que va a ser un diciembre bien trabajoso. Sí. Bueno, porque como a veces se tiene que estar todo cerrado, entonces hay que estar, bueno, contabilidad revisa todas las cuentas y si hay algún error, nos mandan correo de que hay Sí. algún error en alguna cosa y hay que hacer un ajuste. Pero a Y veces no es mucho, la verdad. Y a veces Bueno, ahí un vamos. errorcito, ¿verdad? Crea bastante problema. Sí, pero fíjese que gracias a Dios todos los meses se han ido cerrando bien. Tal vez ha habido un cierto movimiento, quizás uno puso, no puso la parametrización que era. Y solo uno la modifica en el mismo mes, pero ya de ahí que me venga a decir, mire, hace 4 meses usted hizo algo, no. Sino que todo va como mes a mes. Antes sí, en otras empresas que trabajé, sí. Hasta gallos de enero me venían a sacar por esta fecha. Ay, Kenny, eso es tedioso, porque ¿cómo se va a acordar uno de tantos meses? Sí, lo bueno que ahí se tiene archivado bueno, los correos, uno tiene como el soporte por cualquier cosa para poder dar la cara y decir, ah, esto se hizo por esta razón o Sí, por esta directriz. o sea, hay una justificación. Sí, ah, pues, pero sí, ya vamos viendo que ya va casi cerrando el año. My Primero Dios goodness. sea un buen fin de año y un próximo exitoso, primero Sí, Dios.
Deberían de estar hablando de la fiesta, ¿verdad? Mire, la fiesta la vamos a tener en tal parte, y eso, pero no trabajo. Ajá. Sí, eso es cierto, pero ahí están con, bueno, ahí estamos con el trabajo, gracias a Dios, la verdad. Sí, ok, muy bien, excelente. Thank you, Thank you teacher. for sharing your experiences. Gracias por compartir sus experiencias, Carlos. Thank you. Okay, gracias, teacher. All right. Good Jessica Solano, evening. good evening. How are you today? Good evening. I Good evening. am exhausted. Last week Exhaust, was complicated. exhausted. Oh my goodness. Yes. Well, Last week is a, was a regular. okay. Fue una semana difícil, complicada, Keep pero. talking in English. You're doing great. Sigue hablando inglés. Está haciendo bien. Yes. I trying, but I need a Yes. more vocabulary. No, that's no. And What you need to do is practice more. I was okay. well today. I got a surprise. So I was laying in Surprise. the couch. Yes, I was laying in the No, I couch. dislike surprise. When I you say may I surprise for you, empiezo a molestar, a molestar, a Well, molestar. it's something that happens to me. I had a class today from 7 to mid to noon, 7 to noon. So I came home, I got something to eat, and I lay on the couch just to relax for a few minutes. I turned on the TV and adjusted turn just for to have something that I was listening to. I wasn't paying Okay. attention. But then Okay. I heard a voice just like yours. Yes, and I turned around, and it was a news reporter that has the same pitch as you. Well, I'm a musician, soy músico, ¿verdad? Entonces, Yeah. cuando oigo un pitch, se me queda allí y yo sé la diferencia. Y it's just like you. I said, Jessica, and I turned around and I said, no, it wasn't you. It was a news reporter. Era una reportera que estaba, pero tiene la voz suya. Yes. Así Ah, es ok, que. teacher. Ya me han dicho eso, incluso cuando voy a pasar consulta me preguntan en qué trabajo, si en alguna radio o algo así. No le digo, yo no trabajo en ninguna radio o Por eso. televisión o de dar Sí. cuñas. Es una TV, por eso la han oído, su voz la han oído y se parece, es igualita. O sea, Sí, no. ya voy a Debería, pedir good trabajo. evening. Good evening, Tamara. Debería de tener la locución como un hobby. Sí. Vamos a intentarlo. ¿Sabe aquí qué voz me gustaba a mí? Una señora que se llama Aida, creo que se llama, donde presentaba a los presidentes, ¿se acuerdan? Yo Oh, creo sí, que yes, todos la ajá. de. Ah, pues esa voz era una de las que decía, wow, qué vozarrón, pero uno no sabía si era hombre o mujer, ¿verdad? Solo que la voz era bien, así, Oh, bien lo fuerte. masculino le gustaba a usted, oí la. Es una voz fuerte, al Sí, igual ajá, que sí. hay varias actrices que tienen una voz bien, así bien fuerte, pero Pero no la voz de oírme ella como sí es señora esa. regañona. Sí, Sí, la así voz es de la de ella, señora Ida, la voz así de ella, es. tal cual, así se escucha, así es de ella. Yo la Ajá, muy conocí, bonito ese ¿cómo no? timbre. Sí, muy bonito. De hecho, la conocí en mi antiguo trabajo. Yo trabajé para una sala de producciones y de hecho lo que señala el teacher realmente tiene una voz bastante de locución. Yo trabajé mucho con Ricardo Heredia, se llamaba el señor, ya murió, creo que hace un par de años. Nos enseñó mucho de lo que es locución y conocí un par de gentes ahí que realmente nos enseñaron bastante. Por eso que yo, teacher, fue lo de los hoteles, o sea, fue donde más conocí todo lo que Oh, es okay. hoteles internos. Entonces, pero sí, yo escucho a Jessica, aunque yo, ahora está más contenta porque la semana pasada las andaba como gatos. Entonces No, dije sorry, ya me disculpé, la semana pasada fue irregular. Lo siento, yo. pero le No, di la oportunidad. Ahí estaba no, Tamara, estaba usted, estaba Norma. Teacher, ¿verdad que tenía que participar? sí, Jessica, Pero sí, no, pero no, no. no, Jessica, la verdad que sí, o sea, hay semanas así, ¿va? O sea, Sí, y más muy ahora que es duras. cierre de año, o sea, eso se vuelve loco, no es normal, pues yo eso entiendo. Eso nos estaba compartiendo Nosotros no Carlos, que molestamos, pero. está compartiendo Carlos, que dice que ya están hablando de cierre de año. Y le digo, no, porque no hablan mejor de la fiesta navideña o algo así, algo para no No, nosotros ya asustarlo, nos ¿verdad? dijeron el 15, ¿no? Oh El my 15 de diciembre es la goodness. fiesta de Navidad. Ah, sí. Ajá.
Okay, Sí, ya nos perfecto. dijeron. Ya nos dijeron que el 15 empezamos ya el bailongo. Ya veo, le Oh. está diciendo que si en el cuarto módulo nos toca con usted, ese día no va a venir porque va a ir a bailar. No, tengo, no, eso sí, tengo que ir, es obligación. O sea, ahí es No, viernes. claro, por Dice, supuesto. marque su calendario y que ya sabe que no voy a Ah, por estar ahí. favor, teacher, porque no. Sí, no, Está bien. y la verdad que sí, o sea, ya están programando y está, ya Sí. todos los centros comerciales están llenos de adorno navideño. De hecho, hace Yes. poco inauguraron donde yo trabajo, inauguraron un gran árbol. Sí. Bonito, muy bonito ahí, realmente. Yes. Ahorita Pero le llaman. Pues hay que programar nuestra fiesta navideña. Sí, ahorita le llaman Christmas Con Eve. sándwich. Ah, con Sa oh my Con God. sándwich. Norma, Con sándwich. Normita está calladita porque No, no, ya van a salir los sándwiches, ya van a salir los sándwiches por ahí. Hablando de fiesta, no. no pueden faltar los sándwiches. No pueden faltar los sándwiches. Diez. Nosotros solo, ¿cuántos somos? Somos unos 20 quizás de la clase. 18, 19. Vale, entonces por tres, porque a veces hay gente que come así, Sí. como nada. That's gonna be our Christmas party as a module three. Yes, Exacto. that's gonna be celebrated. And since Sí. today is the last day, I think we're gonna have a survey, just like the module, previous module. We're gonna have a survey at 8:20. Okay, we're gonna have the final practice on the exercises, and then we're gonna do the final test. Yeah. And a little bit we don't have any more grammars to go over, but yes, we have kind of questions like why do we travel if it is a business or it's a pleasure? Yes, sometimes we travel for pleasure. In the case that Marcelo, he says that he used to travel but in a business trip, and he got the chance to know a lot of places. That's good. Eso es bueno, salir y conocer muchos lugares, ¿verdad? Así es que una recomendación para buena Tamara tiene buena recomendación para Jessica, que lo debía de agarrar como hobby, eso. Y nos apuntamos para escuchar, la verdad, Tamara. De todo, la vamos a sintonizar, que nos diga qué horas Sí, y así ¡pum! es. Voy a Ahí va. hacer podcast. Ahí Escuchaba. Yeah. ¡Ey, ey, ey! Una radio en inglés. ¿Cómo le? ¡Ey! Jessica's Sí. podcast. Yes. Sí. Tonight we're gonna be talking about one of my friends, Así que Marcelo. tienen que enviarme sus reportajes e investigaciones para leerlos. Marcelo es bueno en eso. Y ahí, yes. Sí. Ahí va a estar. Me parece, ahí sí. Ahí estamos, sí. Hoy todo en internet se puede. O sea, el que no quiere, o sea, porque de verdad, no porque todo se puede. Sí. Así es que, yeah. And Tamara, she has a news for us. I think if you want to share your experiences that you had today, Tamara, si quiere compartir la experiencia que tuvo hoy, me parece que es muy bueno. Sí. Ay, sí, yo estoy contenta. Les quiero compartir a los compañeros. Sí, Yo ajá. estoy contenta porque en otras ocasiones yo les he comentado que llega mucho paciente extranjero a mi trabajo. Entonces, justo ahora llega un paciente, es un francés, habla poco inglés y poco español. Entonces, de entrada, lo primero, vea, hola, ¿hablas inglés? Y yo con miedo le dije, no. Entonces, ok, empieza él a tratar de hablar español y decirme que necesitaba una cita con el coloproctólogo. Y entonces le digo yo, of course. Y yo por dentro estaba, no puedo, no voy a poder. Y después me acordé del teacher y yo dije, sí puedo, sí puedo. Y entonces yo, we can. No sé si lo dije bien, teacher, pero le digo yo, we can schedule for day at 4 p.m. Y entonces, oh, today. Y yo, yes, today. 4 p.m. Y yo, yes, 4 p.m.
Yes, o sea, yo le digo al teacher, fue poquito, fue básico, pero para mí fue como, oh, wow, lo hice. Yo no pensaba, pues, porque uno se pone nervioso, y sobre todo cuando es un extranjero que sabes que te va a hablar fluido, ¿vea? Pero él no podía hablar mucho inglés tampoco, ¿vea? Entonces yo, oh, sí, lo logré, y les escribo, teacher, lo logré. Así que, pues, el paciente se fue contento y yo todavía muchísimo más realizada. Teacher, gracias a usted, porque sin Sí. usted tampoco eso hubiera sido posible. Well Gracias. done, congratulations, Sí, Tamara. congratulations. Esa, Gracias. esas son las experiencias que les hablaba yo, que un día va a llegar esa oportunidad cuando usted dice, oh, voy a poner en práctica lo que he aprendido. Sí, aunque es un poquito, tiene miedo uno, pero tirándose al agua uno sabe, oh my God, eso es fácil. Y las otras personas encuentran una satisfacción de poder verse comunicado con alguien, porque creo que la expresión de esa persona, oh my God, 4 p.m. today, fue algo, para él fue una experiencia buena, porque él estaba con el problema de que no podía hablar español, ¿sí? Y ella, Tamara, estaba con el problema, no puede hablar inglés, pero sí puede hablar inglés, nada más que No, no. yo me acordé de sus palabras, teacher. Sí puedo, Sí. sí puedo. Yo dije, no, sí puedo, sí puedo. Entonces fue como así, despacio, pero seguro, vea. Entonces yo Sí. le dije así, despacio. Y Sí. entonces fue como que, oh, bien. Yeah. Entonces sí, se quedó como un poco sorprendido de, me dijo que no hablaba inglés, pero sí me lo dijo. Y una cara de extrañado. Hoy le va a Sí, sugerir sí. a todos sus amigos extranjeros ir a esa clínica bilingüe. Sí, ah, exacto. Hoy prepárese porque ya le van a llover. Sí. Va a decir, hey, Ay, Dios no, vete a mío. esa clínica. Y esta es una muchacha que te va a decir que no habla inglés, pero sí habla inglés, le va a decir. Pero sí Sí, al inglés. Sí, así sí. que no, yo contenta, Sí. emocionada, agradecida con usted, teacher, agradecida con Dios, con la vida. Y yo dije, Sí. sí puedo, y lo logré. Así que Excelente, gracias, bueno. teacher. Sin Y es el usted no valor hubiera sido agregado, Tamara. posible esto. Es el valor agregado que usted le pone a la clínica. Realmente una persona que Sí. ya empieza, ya va, extranjeros le van a decir, va a recomendar, aparentemente parecería broma, pero van a recomendar, no, ahí sí hay personas que hablan Sí, inglés. Entonces, ese es el correcto. valor agregado. Sí, y hay que empezar ya a pedir aumento, ¿sí? Ya, Sí. ese valor agregado tiene que tener una compensación, ¿sí? Tamara, y hablando de eso, acuérdese que el teacher dijo que la transferencia de la cuenta. Ah, no, sí, no, ya quedamos, ya el teacher ya me dijo para qué día, ya quedamos para cuándo. No, pero No, mentira. congratulations. Very good, excelente. Gracias. Norma, how are you Gracias. today? Hello, good evening. Good evening. I'm fine. He tenido un fin de semana muy interesante, muy lleno de alegrías, de satisfacciones, de reconocimientos, Oh my de goodness. reuniones familiares, de también de melancolía, tristeza de repente, ¿verdad? Porque I'm sorry to celebrar. hear that. Yes. Sí, por esos momentos, pero con mucha satisfacción con los frutos recogidos de mis hijos, de mi hijo Carlitos, Excelente. y con la reunión que hice en casa con familia y amigos, fue todo un éxito. Teníamos ya varios años de no reunirnos y, híjole, Okay, fue. it was a reunion, family reunion, or it was just a meeting with your family. No, family reunion. Reunion, family reunion. Reunion, Okay, that's great. That's great. Yeah, yes. it's sometimes it's good to have family reunions when when you want to have it, not like a Christmas reunion that everybody, just because it's Christmas, everybody gathered together and have like a dinner. There's nothing wrong with that, but it's good when nobody's celebrating, but you decided to celebrate, to get together with your family and share beautiful moments, because you never know, what's going to happen to us. Maybe today we're Yes. talking and tomorrow we don't know. Yes. Yes, en esto precisamente hablábamos. Todos los decían, les digo, normalmente o últimamente, solo en las funerarias, dicen, solo aquí nos reunimos, qué Yes, barbaridad. ¿Verdad? yes. Entonces, no, les digo, o sea, hay que hacer el esfuerzo y miren si se puede, o sea, si se Yeah. puede ir.
Okay. Y muy, muy bonito los extrañé, sí, de verdad, Okay. porque sí, me hacen falta las clases. Sí, okay, very good, excelente. Okay, vamos a tener la encuesta ahorita. No sé Okay. si le voy a poner un audio, un video para que lo veamos ese para las instrucciones. Es el video que hemos visto anteriormente, pero en caso de que se nos haya olvidado, vamos a poner ese video y que nos dé las instrucciones, qué es lo que se tiene que hacer. Y luego, si hay alguna pregunta, me la hacen. Y ya saben, al final del video, al final de la encuesta, mandan la captura al WhatsApp y continuamos con la clase, ¿ok? Teacher, teacher, ¿Sí? fíjese que a mí no me mandaron la encuesta. ¿No se enviaron? No. Ok. Deje ver aquí en el. Ya le envío, ok. Vaya, gracias. Está en el grupo, ¿verdad? Sí. Ok, en el grupo lo enviaron. Aquí está, pero lo voy a volver a enviar yo. Ah, pues yo no la he visto. Thank Sí, okay. you, teacher. Ahorita se lo envío otra vez. Permítame. Ahorita lo envío, ¿ok? Okay, ahí está.
Okay. Ya les envié el enlace para los que no tenían el enlace. Y si tienen alguna pregunta. Teacher, perdón, en la parte número uno es de poner el curso, ¿verdad? El Sí, número del ajá. curso. En el Ah, ok. sí. El orden de inicio, ¿verdad? Ajá, sí. Es el IC29750. Si tienes información, o se la doy. Si me la proporciona, porque yo aquí siendo perdido, porque a mí tampoco me llegó el correo, bueno, el mensaje, sino que con el que acaban de compartir estoy haciéndolo. El que le acabo de enviar. Sí, exacto. Entonces Okay. el primero ese ingresa el número completo, el precio si no sé qué es. Sí, okay. Ahorita se lo comparto Ok, gracias. para que tenga esa información. Pero no sé si ya lo puede ver. Sí, ahorita que acaba de mandar, sí, muy diferente a lo que había puesto. Okay. Okay, gracias, teacher. Y al final no se olvide de hacer la captura y enviarla con su nombre. Okay, teacher. ¿Bien? Teacher, Dígame. ¿y el nombre del curso cuál sería? El nombre del curso. Sí. Ok, es el que ya vio la información que le enviamos aquí. El nombre del curso. Nombre del proveedor, inglés corporativo. Nombre del curso, inglés principiante, módulo 3. Vale. Teacher, disculpe. Dígame. Aparece que la fecha final del curso es el 14 de noviembre, mañana. 14 de noviembre, sí, pero como acuérdense que nosotros, fue un día que nosotros como que no lo hicimos, por eso es que aparece, pero sí, nos salió cabal la fecha de hoy con 13. Ese 14 es un estimado. Pero déjenme ver, déjenme consultar eso para ver si ponemos el 13 de hoy o le ponemos la fecha del 14 que dice ahí. Katia, ¿me puede ayudar en eso, por favor?
Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, ahorita Sí, la voy sí. a corroborar eso. Okay. Se va a poner la del día de ahora, sería el 13 de noviembre. El 13, gracias, gracias, muy amable, Kate. Entonces el 13 le vamos a poner ahí, no 14, aunque ahí diga 14, le vamos a poner 13. Gracias, teacher. Okay. Gracias, Waldemar. Gracias, Jessica, thank you. Thank you, Dennis. Thank you, Bea. Thank you, Robert, Roberto Regalado. Thank you, Norma. Norma no me parece, permítame. Okay. Thank you, En Kelly. la forma que lo envié, tiene que abrirlo. Sí, ¿verdad? Teacher, aquí aplica todavía lo de la transferencia. Eso broma, teacher. No, ya se lo mando, ahorita se lo mando. Sí, aquí, gracias. Thanks, Norma. Thanks, Darling. Thanks, Tamara. Thanks, Jacqueline.
Thanks, Marcel. Thanks, Mauricio. We're just missing two. Estamos esperando solamente dos más. Estamos 16 conectados, pero solo 13 surveys recibido. ¿Algunos están teniendo problemas con el survey? Okay. 14. Carlos. Thank you, Carlos. Two more, dos más.
Okay. Las dos personas creo que están conectadas, pero no están conectadas. Vamos a esperar a ver qué. A ver si en el transcurso de la clase mandan el survey. Okay, lo que vamos a hablar hoy es acerca de, siempre de trouble, pero tenemos dos tipos de trouble, ¿verdad? Que ya los hemos hablado, pero que no habíamos concentrado en eso. Y la plataforma hoy habla especialmente de eso. Hay dos tipos de trouble. Uno es the business trouble y el otro es the pleasure trouble, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hacemos the business trouble, es lo que Marcelo used to do that, do. Iba y lo enviaban a tal parte, a un departamento o a un municipio, pero era de negocios. Él no se encargaba en pagar nada, sino todo estaba pagado. Ese era business travel. Pero cuando vamos a visitar a una persona a otro país o otro departamento, ese es, aunque sea un travel, es un viaje, pero es un personal travel. O sea, personal travels quiere decir todo viaje que no sea relacionado con el negocio. Si usted va a la playa y allá está en la playa, usted usando la computadora, haciendo trabajo de su empresa, entonces ese no es pleasure travel. Ese se llama business travel, aunque esté con su traje de baño, ¿sí? Ese es un business travel. Business, el negocio es negocio y personal es personal. Personal no lleva computers, no lleva nothing related to your work company. It's just a family traveling or gathering, but you only take care of a family business, not any corporate or company's business. Yeah. That's the difference between a business travel and personal travel. Okay? Esa es la diferencia entre un viaje de negocios y un viaje personal. Any of you has a traveled lately on a personal business? ¿Alguno de ustedes ha viajado últimamente en un viaje personal? No. Últimamente no, teacher, en mayo. En mayo fue el más reciente. On May, okay. ¿Y cuál fue la En mayo. ocasión? ¿Cuál fue la ocasión? Estábamos de aniversario con mi esposo. My goodness. Yeah, very good. ¿Y a dónde fueron? Where did you go? Are we going to? We went to, yes. Miren, Mauricio está, wow. Fuimos a Punta Cana. Okay, very good. Well, how many days? One day or 2 days? One week. Wow, ese fue, o sea, luna de miel. Oh my goodness, a week. That sounds Sí. great. Sí, excelente. ¿Y fue en helicóptero o qué fue? Yo hubiera querido irme en mi helicóptero, teacher. Pero dice, pero ese día le estaban dando un service. Sí, los días le estaban dando Ese día se lo servicio. presté al presidente, teacher. Esa fue la razón por la cual no se fue en el helicóptero. Very good. Excellent. So it was a personal trouble. Good. Ese es un ejemplo de un personal trouble. Yes. Y Jessica, últimamente, ¿no? No, teacher, últimamente no, hemos salido después de la pandemia, ya hemos tenido tantas oportunidades. Y antes de la pandemia, sí. Quizás algunas, pero no. Yo escuchaba las experiencias de ustedes que sí han salido. En mi caso, yo he visitado hoteles, pero básicamente por seminarios, training, Oh, capacitaciones. it was a Ajá, entonces business travel. no son viajes de placer como los de Tamara. Así que No, es que Tamara es algún única. día, Usted sabe, igual que Tamara es Marcelo. Tamara. Tamara es Tamara, sí. Tamara. Algún día, primero Dios. Tamara, cuando yo digo cruz calle, ella piensa un bote, ¿verdad? Yo estoy hablando de un cruce Sí, de sí, sí. calle. Cuando digo un crucero, ella piensa, oh, por el mar, un pasaje. No, yo
y Todo el un crucero. transatlántico cruzándosele ahí, qué Sí, bárbaro, yes. ¿no? ¿Cómo es Yeah, con los pobres este niño, verdad? Pero no, teacher, solamente de trabajo. Okay, very good, excelente. Walter, nice to see you. Good evening, sir. Good evening, teacher. Walter, no Hi. sé si estaba, se conectó, pero creo que se acaba de conectar. Hicimos un survey. La dirección está en el grupo de WhatsApp. Ah, sí. Sí, ajá. Me gustaría que lo tomara. Correcto, para complementarlo, cabal. Sí, correcto, sí, Perfecto, ajá. perfecto. Ahí está la información. Si necesita alguna ayuda, me avisa. ¿Okay? Ok, perfecto, perfecto. Excelente. Está sobre el caballo. Okay, Lo voy. excelente. Okay, Marcelo, ¿usted ha viajado últimamente? El placer. Solo al interior de, este año solo al interior del país he hecho, o sea, de placer, o sea, ir a las costas de aquí para antes de Semana Santa, exactamente, una semana antes de Semana Santa, porque no nos gusta salir en la época, No, no, porque no. se llena demasiado. Ni moi tampoco, no. Cuando voy, salgo antes, una semana antes Sí. de los holidays o una semana después del holiday. Después, Sí. pero no salgo después porque a veces o sea, la gente deja como muy sucia las playas, todo eso, por eso me gusta más antes. Y sí tuve esa oportunidad, o sea, ahí sí salimos con toda la familia, ya más tranquilos, más relajados. Eso sí, pero aquí Sí, adentro, y no yo una siempre. semana, ¿verdad? No una semana. No No, alcanza no, la cobija. Para nosotros no alcanza la cobija. exacto, y fue un humilde carro, porque, o sea, me Sí. llevó un humilde carrito, no un helicóptero, por Sí, supuesto, no, o sea, no, eso, no, no me sucede a mí esas cosas, aún. no. Sí. ¿Y cuántos días estuvo, Marcelo? Un fin de semana. Un fin de semana, solamente 2 días. Bueno, Dos fue, días, cuando sí. decimos, para mí fin de semana, Marcelo, es viernes, sábado y domingo, pero para usted fin de semana sería domingo o sábado y domingo. Sábado, domingo. Sábado, O sábado y domingo. domingo, ok. Sábado. Está bien, sábado. Sábado para llegar, relajarse, pasar en la noche y domingo amanecer, por si es la playa, amanecer la mañanita en la playa, ¿verdad? Ir a la playa y luego salir como a las 3 de la tarde, ¿sí? O el atardecer, teacher. No, mira Oh. que el atardecer es lindo aquí en El Salvador, o sea, realmente. Sí. No tengo que envidiarle a otros países, realmente. No, 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 sí. ¿Y a qué playa fue? Fíjese que fui aquí por San Blas, si no me equivoco, era. San Blas. Ajá. Ahí Eso había está allá un. por el Decameron, ¿verdad? Sí, no. No. Es que no. San Blas está. ¿Dónde le digo? Sí, no, está por Está antes de llegando. llegar al Tunco. Antes de llegar La Tunco. al Tunco. Antes de llegar al Tunco. Tunco. Oh, ok. Sí, es muy Excelente. bonito, realmente. Ahí está. Yo se los recomiendo. Y por supuesto, el Espino. El Este Espino fin de es semana. otro nivel. Sí. Sí. Yo he ido. Este fin de semana voy para la Barra de Santiago. Y ahí Oh, sí, todo el okay. fin de semana. Ahí Ajá. la Libertad. No. No, ahí más agua, ¿verdad? La Libertad. Aguachapán, Ya, me dicen que es. ya ven cómo yo estoy de geográficamente, un 10 me dan, ¿verdad? No, Sí. pero es Yo los Aguachapán. pierdo. Sí. Entre Aguachapán y Sonsonate, creo, algo así, es la barra de Ajá, San sí, pero Aguachapán me dijeron que era. O sea, yo primera vez que voy ahí, Miguel. está muy bonito realmente las instalaciones donde vamos a ir. Es Aguachapán. Es Aguachapán. Aguachapán, sí, Ah, ok. Aguachapán es. Ajá, sí me han dicho. Entonces, Tierra primera vez Blanca. que voy a conocer ahí. Así que ahí les cuento en el Tierra otro. Blanca, dice Walter. Bueno, yo Tierra Blanca conozco que está en Costa Rica, ¿sí? Es una Ok. de las fronteras de Costa Rica, Tierra Blanca. Tierra Blanca. Sí, Ok. pero aquí no sabía que había un Tierra Blanca, No, es que digamos. el mar es bien bonita, la tierra bien bonita, bien frondoso ahí. Ah, de Son varios. verdad. Sí, de hecho ahí la gente ocupa hay un estero ahí, ¿va? Y ahí ponen los carros, porque es bien bonito, la zona es bien Okay. bonita esa playa. Y La mejor acá.
¿Es exclusiva o es pública? Mire, que hay todas privadas. Ahí casi, sí, hay una parte privadas. Que es pública, pero la parte más bonita es privada casi. Es privada, es por un estero que está ahí. Y ahí, pero es bien bonito, bonito, bonito. Eso digo yo, Walter, que yo creo que tenemos que hacer algo para liberar nuestros recursos naturales. Sí. O sea, que no estén, porque yo creo que todos tenemos el derecho de disfrutar de eso, pues. Sí. Yo tuve una mala experiencia cuando fui al lago de Coatepeque, que de arriba se veía una belleza, pero de abajo no hay, todo es privado ahí. Sí. Sí, Coatepeque, de hecho cae todo, el Coatepeque, el que lo jaló hace poco el mar, vendió todo eso volado, lo reclamó el lago, Toño Cabrales. Imagínense, y no era de él, porque creo que eso es natural, es un recurso natural. Sí, el agua. Es un problema que tienen las áreas naturales protegidas y en todo lo que es reserva, ¿va? Porque por ley tienen que tener un acceso. De hecho, ahorita hay un pleito, estoy asesorando una tesis ahorita de maestría en el tema, que hay un movimiento de gente que está organizando porque le han cerrado todas las entradas a Coatepeque. Sí, es que Walter, ¿usted ya ha ido a Coatepeque? Sí, soy vecino de Coatepeque, yo sé. Vea, yo anduve manejando por todo el lago así alrededor y puros privado, ¿sí? Es una lástima que no tenga acceso el lago, sino solo tiene un acceso, creo yo. Y lo quieren quitar a la gente, por cierto, porque eso se trata el trabajo ahorita, que está haciendo toda la organización social para poder crear un movimiento de, digámoslo, de protesta ciudadana para llevar ante las autoridades ese reclamo, porque básicamente no está planteado ahorita el tema de para la, porque hay comunidades, hay grandes comunidades bien grandes ahí, pero esta gente está quedando sin acceso directo al lado porque todo está privatizado. Entonces, y el problema es que el caso de los restaurantes, más que todo, y obviamente no hay agua servida, entonces eso está generando una contaminación terrible. El lago va a ser tipo el de Guatemala, el Pamatitlán, que se va a arruinar en un momento determinado y no va a dar vida, va a ser un lago muerto. Ay, imagínense, no, o sea, eso es un problema, ¿verdad? A ver si algún día podemos ayudar a construir algo y ir a poner, aunque sea una pancarta, ¿sí? Hacer algo, o sea, poner la voz ahí, hey, sí, necesitamos que lo liberen, ¿sí? Okay, very good, Marcelo, thank you for sharing your experiences in your business. Norma, lately have you gone to a business trouble or personal trouble? Business trouble. In the Guatemala. Guatemala, okay. Guatemala City or just the border? En la ciudad o en la. En city y en Antigua. Okay. En Antigua. Okay. Sounds great. Where did you go? Hanacaché, ¿cómo se llama? Panacaché. No, estuvimos en la capital, en el Clarion Suite. Ahí fueron casi todas las reuniones de trabajo. Oh, it was a business. Business, sí. Y en el Antigua estuvimos en uno que se llama Los Olivos. Okay. También de trabajo. Sí. Okay. Pero hubo buena comida. Todo bien exclusivo. Oh my goodness, eso. Yo bien vivo para atendido. Comer, yo vivo para comer, yo no como para vivir, yo vivo para comer. Sí. La comida, a mí me encanta eso. Es algo que creo yo que es lo único que nos vamos a llevar. No, ni eso, ¿verdad? Porque eso se va. No, sí. Sí, pero ok, very good, excelente. Entonces, yo creo que tenemos bien claro que un business travel y una personal travel, ¿verdad? No hay donde perderse. Entonces, vamos a completar la plataforma que habla acerca de eso, de business travel y personal travel. Son 5 preguntas que vamos a hacer. Y esta, la primera es, this is the following. Following our business travel and personal travel, ¿sí? Business travel and personal travel. Nosotros tenemos que identify whether it is a business travel or personal travel. En este caso tenemos
Sí, to visit agents or dealers. ¿Se acuerda que dealers dijimos que eran concesionarios o unas distribuidores, un dealer? Si usted va a visitar a los agentes o unos distribuidores, ¿ese se considera un business travel o un personal travel? Business travel, yes. Sí, perfecto, excelente. To visit clients, clients son igual que los customers. Yes. ¿Qué sería, un business travel o personal travel? Business travel, sí. Ok, ahora lo que tuvo Norma la semana pasada, Christmas reunion o family reunion, ¿eso se considera un business travel o es un personal travel? Personal travel. Yes. Uh-huh. Thank you, Mr. Fawaga, for the survey. Okay, personal travel. Y number four, they said to visit manufacturing plants. Visitar plantas que generan o producen algún producto. Eso sería business travel. And to visit relatives. Relatives son los familiares, ¿sí? No es esposa, ni esposo, ni hijos, sino que son otros tíos, tías, abuelos, esos son relatives. Entonces, si usted va a visitar los relatives, ¿se considera business o personal? Personal travel. Okay. Ese es lo último del capítulo 1, del capítulo y hoy lo que viene es como un review, el final es como un review de todos los cuatro capítulos, ¿ya? La primera parte habla de could, yeah. Dijimos que el could era un verbo, moral verb, que auxilia a los otros verbos, ¿verdad? Y lo usamos nosotros para hacer request, o sea, si queremos pedir algo, yes, lo usamos el could. En este caso dice, read the following request and select the correct response. Seleccione la respuesta correcta. Estas son las respuestas donde vamos a nosotros a contestarlas. Y este es el request. Could you tell me where the nearest bank is? ¿Puede decirme dónde está el banco más cercano? Por favor. Entonces, I'm not from around here. Yeah. Okay. ¿Todos estamos de acuerdo? Luego tenemos otro request. Would you mind passing me the menu, please? Sure, right away. Sure, right away. Este? Yes, of course. Yes, of course. Here you go. ¿Qué es here you go? Aquí está, decíamos. Aquí está. Yes, of course, here you go. Yes, of course, here you go. Very good. El otro dice, could you lend me $20, please? Lend me es va de aquí para allá o viene de allá para acá. I'm supposed so bad. I need it back before Friday. Yes, me puedes prestar, ¿verdad? Can you lend me? Yeah. No sé cómo decir. ¿Ah? ¿Qué pasó? Vamos a usarlo bastante. Eso lo vamos a usar bastante. Esto me lo voy a aprender de memoria. Dice. Está bien. Excelente. Es que le voy a cambiar los $20 a uno. Sí. Pero ahí solo súbale unos 40 o 50 para que valga la pena. Sí. Ok, entonces, could you lend me $20, please? ¿Y cuál sería la? Number three. I suppose so. Creo que sí. But I need it back before Friday. Pero lo necesito antes de el viernes, sí. Le decimos que sí, ¿verdad, Walter? Y no llegamos ese día. No, es el día. Okay. Luego dice, check on should or shouldn't. Should, dijimos que era como lo usábamos como para dar consejos, sí, o para indicar obligaciones. En este caso decimos, the doctor told him that
eat less, he's too fat. Entonces el doctor le dijo que él comer menos, él está muy gordito. Entonces, shouldn't o should? Should. 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 El should, sí. Para mí. El should. El should, yes. He's 15. He drive a car. Él tiene 15 años. Él manejar un carro. ¿No debería o debería? Shouldn't. No debería. Shouldn't. No debería. No. Number one. First. Okay, he's 15, he shouldn't drive a car. Basado en la ley, ¿cuántos años tiene que tener para bajar el carro? 18. 16, creo yo, ¿verdad? Con permiso de los padres. Depends. Sí. 15. Depends. 15. ¿Qué pasó, hijo? No, que es, la hermana le está mintiendo, dice. Entonces. Ah. Okay, very good, excelente. Vamos a ver part two. En la part two tenemos check whether the steps presented below to write an email are formal or informal. ¿Se acuerdan de los emails? Yes. Los pasos a seguir para escribirlo. Entonces dice que include a polite salutation, un saludo. Example, dear Mr., dear Miss., o good morning, etc. ¿Este es formal o informal? Formal. Formal, sí. Ok, use abbreviation. Example, thanks, THX for thanks. ¿Formal o informal? Informal. Informal, yes. Uh-huh. Edit and proofread before you send the message. Edit es, edítelo, ¿verdad? Y proofread quiere decir revíselo, yes. Revíselo antes de enviar el mensaje. ¿Eso es una forma formal o informal de hacerlo? Formal. Formal. Yes. Okay. Y luego dice, instructions. Are the following scenarios good or bad etiquette at the workplace or meeting? Si los siguientes escenarios son buena etiqueta para el lugar de trabajo o las reuniones. Good or bad. Should bad. Shout while you speak. Bad. Yeah, shout. ¿Qué era shout? Es gritar, sino gritar. Gritas, yes, yeah, ese shout. No, me habla así. Usted no tenía que mandar ese. Yeah, no. Yeah. Fall asleep during a conference. Bad. Dormirse en una conferencia. Bad. Es bad etiquette, ¿verdad? Bad. Así que, aunque los diputados lo han sacado durmiendo así. Ya, han sacado así, devengando los $5,000. Ok, very good. Ahora tenemos el part 3. Part 3 dice, when typing an email, the following are formal or informal. What's up? Informal. Informal, yes. Uh-huh. Best regards. Formal. Formal. Formal, yes. Hey. Formal. Informal. Informal. Informal, yes. Marcelo, ¿por qué dijo formal? Yo dije formal. Sí, yo lo vi. Le voy a regresar el cassette. está grabado. pero sí es informal. Sí. Yo me quedo. Sí. No, es que me llamó la atención porque usualmente nosotros usamos que eso es un tipo de saludo, pero no lo tenemos como informal o formal. Por ejemplo, usted está en un negocio y usted dice, bueno, good afternoon, Marcelo. This is Tamara. Y Tamara dice, hey. Dice, hey. Yeah, solo dice, hey, así. Yeah. O sea, no sé, no hay forma de considerarlo informal o formal, porque depende, del mood en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, si usted está emocionado por algo, ya, yeah, usted, oh, pleasure to meet you, yes, porque le acaban de decir que
que van a cerrar el trato, ¿verdad? Pero si no van a cerrar el trato, usted, hey, yeah, así como, hey, yeah. Entonces, a veces se considera formal, ¿verdad? en una reunión. Entonces, pero aquí lo vamos a considerar informal, ¿ya? Yeah. Read the following sentences and complete with the best answer. Shuttle service is. ¿Se acuerdan de que era un shuttle, verdad? Yes. Shuttle, yeah. Transportation from the hotel. Yes. It's a means of transportation from the hotel to the airport or from the airport to the hotel. Entonces, ¿es this your own transportation or transportation from the hotel? Transportation from the hotel. Yeah, from the hotel. Very good. To book a room. To make a reservation. Yes, to make a reservation. Entonces quiere decir que nosotros podemos interchangeably usar book a room o make a reservation for a room. Eso prácticamente está diciéndonos la plataforma que podemos intercambiar esas dos formas de reservar un cuarto, yeah. O una habitación sería, ¿verdad? Ok, en este caso vamos a ver complete the sentences using the form of be, going to, plus the verb in brackets. En este caso es to phone. ¿Cuál sería? I going to phone, si no me equivoco. No, aquí tiene he. Is going to phone. Entonces, vamos a poner esto. Is going. Sin el subject, teacher. Ok, se acuerda que sí, esto le iba a decir. Sí. A veces. Ok, he is going to phone. To phone his friend. Very good. Y la otra, to play, we. We are going to play. Yeah. A new computer game. Very good. And my sister is going to watch TV. Okay. Watch TV. My sister is going to watch TV. Very good. And the other part is says use the following verbs in order to make imperative sentences. ¿Se acuerda? Imperative son los verbos infinitivos que le quitamos el to. Entonces, it's cold outside. Close the window, please. Close the window, yes. Close the window, yes. Okay, esta is her in the kitchen. Help, yes. Help. Y como está al principio, la ponemos en mayúscula. Help her in the kitchen. Her es una possessive, ¿verdad? Possessive. Ok. Vamos a ver cuánto sacamos acá. Very good. 25. ¿Cómo se sienten haciendo esto? ¿Fácil para ustedes? Después de haber repasado las clases, ya es más familiar. Fácil. Yo veo como que ya es natural para ustedes hacer esto. ¿Qué? Sí, eso es fácil. Very good. Excelente. Entonces, ese es el final. Ya. Yeah. Hasta ahí llegamos con la plataforma. Eso culmina la plataforma. Quiere decir que tenemos esta. Hoy es Monday, ¿verdad? Tenemos ¿qué? Tenemos hoy en la noche y mañana para terminar la plataforma. El que no ha terminado. Si les falta algo, nos podemos quedar después de la clase también. Si me dice teacher, ayúdenme con esto para que lo terminemos, para que no tengamos ningún contratiempo de que vayan a decir ellos, mire, porque no terminó la plataforma, no puede continuar con el módulo, el próximo módulo. ¿Sí? Yo quiero que continúen todos, no quiero que nadie se quede. ¿Sí? Si es por la plataforma, podemos hacer ese extra, ir esa extra mile y ayudarle a que termine la plataforma hoy. ¿Ok?
Excelente. Entonces, dicho eso, vamos a ir a un break. Nos vamos a tomar un break de 10 minutos y regresamos a las 9:22. Yes. Enjoy your break. I see you in 10 minutes. La veo en 10 minutos.
todo un año. Mi amigo de Jesús también acelera en su moto. Jesús, entrando muy normal, se nos cuenta que está abierta esa puerta, que se hacían mientras El agua es un bien escaso. El agua de vida, créditos, nos considera más que están en esta materia porque no podemos existir en compañía con la sociedad. Estamos en la parte que obliga a los Estados miembros a realizar las acciones para que el agua se vaya y prevenir los planes de los planes de las carreras. Hello, hello, hello. Hello. ¿Cómo estuvo su break? Oh my goodness, se movió otra vez. Eso ya es temporal, ¿verdad? Ya es permanente. Ya es permanente, teacher, pero tiene sí. Razón, es más silencio acá. Sí, es más sí. Privado. Excelente. Yeah. Sí. Okay, ¿y te tomó su cafecito o no? Lemonade. Ah, lemonade. Refrescante oh, lemonade. My goodness. Sí, sí. Se oye como refresh. Refreshing, refreshing. Sí. Refreshing. Sí, yes. Gran calor que se siente. No sé si donde ustedes, pero cayeron así como unas lloviznas y dejó más calor de lo normal. No, aquí no llovió. Aquí, ah, bueno, aquí en el hospital no llueve. Qué galán. Qué dichoso ese clima del Pital. Tamara, ¿y usted? ¿Qué tomó algún fresquito, algún té?
No, agüita, teach. Agüita, porque después con el café ya no duermo. Ya no. Ah, okay. No. Okay. Está bien. Agua es refrescante también. Okay. All right. Vamos a ver el libro. El libro nos indica que esto ya lo conocemos nosotros, pero why do you or your partners travel on a business? Es lo que hicimos la vez pasada. We go on a training to visit clients, to attend company meetings, or to visit agents or dealers, or to visit manufacturing plants. Y hicimos unas oraciones, ¿se acuerdan las oraciones que hicimos? Esto usando el make a reservation, request, attend, and check out, and stay. Stay dijimos que era el permanecer, ¿verdad? Aquí, en esta, nosotros aprendimos que eran accommodation y amenities. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia de accommodation y amenities? En esta boda, cuando la madrina de la novia sacó unos 100 francos de su bolso con la intención de usarlo en la novia, decidió lo mantuvo suscrito en sus manos, pero cuando ella estaba sudando, porque la habitación estaba muy caliente, lo abrió y lo usó para refrescarse. Las acomodaciones son como la infraestructura, son los bienes, muebles, ¿sí? Ok. ¿Y los amenities? Los amenities son como aquellos accesorios que ayudan todavía a estar mejor a los usuarios. Sí, de acuerdo que lo dijimos que eran los local facilities, o sea, la facilita, o sea, como tiendas que tienen los stores, restaurants, ahí mismo. Esos son los amenities, ¿verdad? Que dijimos. Entonces, en este caso, ¿cómo? ¿Cuáles pusiéramos aquí de estas? ¿Cuáles serían amenities y cuáles serían accommodations? Convention hotel sería accommodation o amenities? Accommodation. Sería accommodation. ¿El convention hotel? Accommodation. Accommodation. Entonces, ¿cuál es la diferencia de amenities y accommodation? Amenities. Sería amenities, ¿verdad? Yes. Sí. O sea, son cosas, no son accommodation, porque accommodation sería como swimming pool. Mm-hmm. Eso sí. Yeah. Okay. Bed and breakfast. Hair dryer. Mini bar sería amenities, ¿verdad? Cable TV, accommodation. Accommodation. Room service, accommodation. Spa, accommodation. High-speed Wi-Fi, accommodation. Y cabin sería, ¿qué? Accommodation, amenities. Amenities. Amenities, sí. Cabin es como una cabaña, sí. Estaba diciendo Norma. Entonces, acuérdense, accommodation son las cosas que están ahí que nos hacen estar más cómodos a nosotros, ¿sí? Y amenities son los facilities que usamos nosotros para algún evento o algo o algún extra, un valor agregado que da el hotel. Eso sería más que todo. Por ejemplo, convention and hotel. Yes. Uh-huh. En hostel, ¿qué es un hostel? Aquí, moviéndote. Ya le hablé, tú también. Tres y no lo veo. Rápido. Me recoges esta altura, me haces el favor. Sí. Eso es para que nos deleitemos. Yes. Un retén tiene. Sí, ¿eh? Oh. Yeah. Okay. Hostel. Yeah, hostel. Es como ¿qué le dice la palabra hostel a usted? Como hostage. Hostages sería como prisioneros, ¿verdad? Y hostel sería como un lugar para descansar, entonces. Sí, ajá, es un lugar así. Es el hostal. Sí. Uh-huh. Oh. Oh. Ok, hábleme en español, teacher, no me hable en inglés. Sí, hablen en español, no me hable en inglés, teacher.
Hostel, ¿qué es eso de hostel? Ya, yeah. Es hostal, sí, ajá. Ya, yeah. Entonces, esas son las la diferencia entre accommodation y amenities. Esto en caso de que vayamos a tener un business trip, ¿verdad? Nosotros ya sabemos por qué preguntar. ¿Sí? ¿Cuáles son las accommodations que tienen? Ya no necesitamos decir nosotros, ¿tienen una swimming pool? No, solo accommodation y ya sabemos que nos van, wow, a decir, nos van a mencionar todo eso, ¿verdad? Oh, y los amenities, yes. ¿Tiene así, amenities? ¿Perdón? Sí, así está. Así está. Se sacó. Salió. Sí, pues sí. Lo apagaste. Ok. No, ahí está. Ok, entonces vamos a ver las questions with be going to, lo que acabamos de hacer. He is going to stay in a single room. She is going to stay in a single room. Es, yeah. ¿Qué es lo que ven de raro en estas preguntas? Por ejemplo, she is going to stay in a single room. ¿Qué ve de raro en esta pregunta? Sin leer lo de arriba, ¿verdad? Lo que dice. Porque nomás leemos lo de arriba y ya sabemos, oh, ok, van a haber, claro, problemas. Pero sin leer lo de arriba y leer esta oración, ¿qué es lo que ve de raro allí? No comienza con el to be ni con el wh. Sí, ajá, comienza con un subject, sí. Y esa es la forma como nosotros hablamos en español, ¿verdad? Hacemos las preguntas de esa forma, pero en inglés no, tiene que comenzar con un auxiliary en el caso de que sea el do o el does o el verbo to be. Sí, very good. Entonces, ¿cómo arreglaríamos esta, Tamara? She is going to stay in a single room. Sería, is she going to stay in a single room? Yes, very good. Is she going to stay in a single room? Very good. Mauricio, number two. Bienvenido. Yes, welcome. Apareció Mauricio. Sí. Es que dice que muchos estábamos haciendo bullying con el cable. Ay, yo me disculpé con el teacher, ahora me voy a disculpar con ustedes. Eso, very good. Está perdido, ando. Ahorita lo que long, se tiene que hacer, sí, lo que long, number, ahí. Two, number two, tiene que ver si está correcta o no está correcta. Si no está correcta, ¿qué es el lo long? Que el long no encuentro. No, ahí, mejor dicho. Ok. Sería, how are you? Sí, yo entiendo. Bueno, el long, siento que no ahí. No, ¿por qué? ¿Qué está haciendo el long ahí? Está haciendo atraso, teacher. No, tendría que ir por lo menos at long the cabin. Okay. Como complement, long es complement, no. Sí, complement, yes. No, está bien, esa oración no tiene nada que repararle. How long quiere decir por cuánto tiempo. Sí, yeah. ¿Cuánto va a ser la estadía? O sea, long quiere decir cuánto tiempo va a ser la estadía. How long are you going to stay at the cabin? ¿Por cuánto tiempo te vas a quedar en la cabaña? Eso es lo que dice. Ahí sí no tiene nada que corregir. Estaba fácil, ¿no? Sí, ajá. Ok. Tamara ya hizo la primera, ¿verdad? Vamos a ver si nos ayuda a Norma en la tercera y a Marcelo en la cuarta y a Jessica la quinta. When are... Tiene algo de raro. Yo no le veo. When are going? They arrive. A las 12 arreglaron los lapiceros para estar haciendo las cosas con la Dani y después dime los traes. No, porque esos lapiceros eran míos, fíjate. No, así que callarse. Toca.
Esos míos eran. Ahí están. Los niños, los niños. Ok, ¿no encuentra nada de raro allí, Norma? No. Ok, decimos number three, ¿verdad? When yes. are they going arrive? Arrive, ¿qué es? Llegar. ¿En qué forma de verbo está allí? En... Hay tres formas, le voy a recordar. Forma conjugated, infinitive y base form. Is the base form? Y tiene que estar en su base form. ¿Qué, cuál es el auxiliar que lo está auxiliando a él para que se escriba en base form? To. Exactamente. Eso es. To. Eso es lo que le hace falta, ¿verdad? El to. Yes, sí. To arrive. When are they going to arrive? Very good, excelente. Next. Es la verb, teacher, pero ahí no hay, para mí no hay, no hay error. No hay error, ¿verdad? Going. Are you going to rent a car? Yes, no, perfecto, no hay ningún error. Number five. Mm-hmm. Tampoco veo ningún error, teacher. ¿No? No, yo no veo no. error. No. ¿Alguien que ve algún error que no está ahí? Quizás el what type of room are you going? There we go. Sí, es una pregunta. Okay. Sí, acuérdense sí. que el are, el verbo va antes del sujeto. Sí. Ese es, aquí es, está en español. Así es como hablamos nosotros sí. en español. Pero casi me traiciona el cerebro. Sí, pero tiene razón. Sí, eso, es, are eso you es, going? Are you, yes, are you. Porque esa es el, la estructura. Es el auxiliar, sí. Tamara lo dijo, auxiliar o el verbo to be antes del sujeto cuando es una pregunta. En este caso, sí. como estamos usando el what, si le quitamos el type of room, sí, y lo, le ponemos what are you going to request, ¿sí? Entonces, yes. esa es la estructura. Pero no puedo decir what you are going to request. Yes. Porque es en español. Very good. Es excelente que lo haya visto. Muy bien. Excelente sí. trabajo. Sí, los demás también lo vieron eso, ¿verdad? Sí. Ok. Walter, si me ayuda aquí, vamos a match los nombres con los signs. Estos se llaman sign rows. Match the signs to their corresponding meaning. O sea, con el significado correcto. ¿Cuál sería el primero? No overtaking. ¿Qué número sería ese? Right. Left. No, don't turn right. No overtaking. No, esa. Vamos a match eso. Ese. No overtaking. Yes. No sobrepasar. No sobrepasar, sí. No overtaking. Eso se dice three. No sobrepasar. Three. Number three, correcto, sí. Ajá. Number three sería no overtaking. Yeah. Entonces, no overtaking. Yes. No overtaking. Very good. Good job, Walter. Okay, Tamara. Sería maximum speed. Maximum speed is. Uy, tengo dudas si sería number two o hay number como, seven. Tiene dos comodines, el 50-50 y el y la pregunta de experto. Dice. Oh, tiene 50-50, sí. Acuérdense. Number seven, teacher. Number seven, sí, correcto, sí, es esa 40, usualmente, aunque esto está, no está bien porque siempre le ponen 40 mph, mile per hour, sí, este está incompleto, pero ese es el maximum speed, maximum speed, speed es velocidad, yeah, es, maximum speed es.
Very good. Excelente. Buen trabajo. Okay, Mauricio. No U-turns. ¿Qué tiene apagado el micrófono? Oh, sorry. That's okay. Estaba analizando. Okay. No U-turns. No U-turns. Turns. Ahí se dice turns porque tenemos U and R. Cuando hay U and R, hay el E. Number six. Number six, yes, ese sería no U turns. No U turns. No U turns es no virar en U. Very good, excelente, good job, Mauricio. Y está rusty, ¿verdad? Imagínense si no estuviera rusty, no estuviera oxidado. Mm-hmm. ¿Cómo? Excelente, buen trabajo. Marcelo. Don't turn right. Number 40. Number 4. Yeah, sería don't. Yeah, don't. Right. Just a second, voy a cambiar el teclado, keyboard. Right. Yeah, don't turn right. Right. Yes, very good. Don't turn right. Excelente. Number 5. Jessica. It's calzone. Number 5. 5. School. A school zone. Zone, yes. Some. Yeah, zone, como con la Z, zone. The school zone. Yeah, school zone. School zone, yes. Eso okay. Quiere decir posiblemente merme su velocidad, ¿verdad? School zone. Very good. Y luego tenemos number 5, Walter. Y la próxima lo hace Norma, please. Ese sería, el suyo sería don't continue. Ah, no continuo. Ah, quiero ver. Don't continue. Juan. Don't continue. No continuar. Mm-hmm. The one. Yeah. One sería don't turn left. Ah, no, para, perdón. Sería no continuar. Stop. 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 Sí. Stop. 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 Yes. Ese sería stop. Ajá. Don't continue. Sí, cuando me vea. De una señal que estaba así recta, pero después me comí la cabeza que es para allá y este. Sí, cuando vea eso, stop quiere decir no continúe. Yes, don't continue. Ajá. Yeah, very good. Okay, Norma. This exit goes to number 2. Number 2, yes, está dando indicaciones para dónde está la exit, ¿verdad? Aquí es bien difícil, no tenemos este tipo de señalizaciones. Esa, this exit goes to. Ya cuando nos venimos a dar cuenta, ya estamos en Guatemala y nunca apareció el sálgase aquí. Va para el cuco y nunca dije sálgase aquí, usted siguió. Llega las chinamas. Yeah, very good. Nos queda el último, turn left, ¿verdad? Ese sería el number one. Yes. Number one. Yeah. Ese sería don't turn left.
Sí, esas serían las señalizaciones. Están fáciles, ¿verdad? No hay nada que podamos tener dificultad en eso. Entonces, tenemos aquí, en el speaking, tenemos take turns role playing a short conversation, asking and answering questions about sign roles and their meaning. Check the model conversation. Esta es una conversación de modelo. Y dice, what does the sign mean? Por ejemplo, se dice, what does the stop sign means? Entonces, sería, that sign means don't continue. Sí, esa sería la respuesta, ¿verdad? En este caso, dice, it means there is a school zone ahead. There is a school zone ahead. Y el otro dice, what about that one? O sea, si queremos decir it's a U-turn, yeah. Si decimos, it means that the speed, the U-turn is not allowed, yeah. Eso quiere decir the U-turn speed. En este caso, están hablando, it means that speed limit is 45 miles per hour. En el caso de que estuviera un sign como de 40, ¿verdad? 45 millas por hora. ¿Cuál es el speed limit aquí de la escuela? In front de El Salvador University. Sí, ajá. 25 kilometers. Ese es 25 kilómetros. En los Estados Unidos es 40 kilómetros. Es la velocidad máxima en zonas de escuela. 40 kilómetros. Pero no tienen los túmulos. Ellos no tienen túmulos, sino que la gente automáticamente baja la velocidad. Aquí nosotros aumentamos la velocidad, ¿sí? No respetamos eso, ¿sí? Y es peligroso porque en la escuela, zona de escuela, los niños corren. Ellos no se fijan si viene carro o no viene carro. Ellos solo se pasan. Yeah. Ok, entonces hasta aquí llega el libro. Esto es todo. Ya de aquí ya es la pasta de aquí. El back cover del libro, lo último era Street Signs. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta hoy? No. Ok, entonces nos queda tiempo para trabajar en los que no han terminado la plataforma. ¿Quién no ha terminado la plataforma? ¿Tiene usted el dato, teacher? O ya lo dio, no sé si no me fijé. ¿Cuál dato? Oh, vamos a ver los datos, sí. De los que han completado la plataforma, okay. O al menos si yo aparezco. Sí, vamos a ver el dato ese. Vamos a ver puntos para que lo hagamos. En grupo es mejor. Just a second. Okay. Yes. Just a momento, just a second.
Okay, aquí tenemos, esta es la lo que hasta ahorita están. The Jacqueline 95. Hasta ahorita tenemos ya todos terminaron hasta el final. La nota final que le quedó es sí, tenemos 100, el de 98 es Jacqueline Lissette, es porque en el final dejó una pregunta sin contestar. Julissa 97. Entonces, aquí lo que están, todos también pueden volver a hacerlo, el final, si fallaron una pregunta, para sacar el 100, tienen la oportunidad de volver a completarlo, si quieren, ¿verdad? Y luego tenemos aquí Waldemar y Walter Antonio Faoraga, que terminaron todo hasta el final. Tienen 98 y 98 porque en el midterm y el homework 2, ¿sí? Tuvieron una pregunta, algo ahí que no la dejaron o no la contestaron. Y Walter en el homework 4, ¿sí? Le faltó algo. Sí, tengo una, ¿sí? Que no le hallé, teacher. Oh, ok, vamos a ver cuál es Walter para ayudarle. Es en la quiero ver. Iba a ver en esta, aquí la tengo a la mano. Necesito, ok. Bueno, en la tarea número 17, en la número 4, quizás sí, me faltó ahí. Sí, aquí está, vea, en la sección 4, aquí tiene uno que no la hizo, una sección. Ah. Sí, esa sí. No le hallé nada, así de ahí le digo. Ok, vamos a hacerla junto entonces. Vamos a ir a la 4 y lo vamos a ver que. Just a second. La tarea 18. Sí, ajá. Entonces la vamos a ver. Okay, vamos a ver. Este sería el final. La 18. Que sería esta. Parece que en esta sí tuvimos problemas. Esto. Esta es la 18. Ah, ahí está el problema. Ahí está el problema. Ajá. Es que le he puesto completa la oración y sí, sí, yo también la hice así y quien me dijo fue Jessica, me ayudó en eso, me dijo, teacher, no, es que no es toda la oración, solo tiene que poner el verbo ahí, oh, ok, verbo, sí, y ya no. Cuando lo pone ahí ya sé porque estaba como loco yo, sí, sí, porque es cabal. Uh-huh. Ahí está cabal ya. Ah. Ya, yeah. Ok, y la otra que tiene es esta, la 17, parece que. Ajá. Y en la 17 me falta cabal en la 4. Uh-huh. Aquí. You are. Ahí está, que yo le puse el you are. Ahí me equivoqué. Mire, aquí, ve, aquí lo el problema que está no es usted, sino que es la plataforma. Ah. Que en la plataforma la respuesta que le han puesto es you are. Porque sí también batallamos nosotros poniéndola y no daba hasta que vi cuál era la respuesta que tenía la plataforma y me di cuenta que han puesto el sujeto otra vez ahí. Ah, cabal, porque no es como respuesta. Ah, mire, entonces, esa era la que tenía dificultad, dicho, ya si me revisa ahí, okay. Si la actualizó. Sí, con razón, no era usted, ¿verdad? Era la plataforma. Estaba afligido. Sí, pero no, sí, pero... porque traté de completarla con el tiempo. Uh-huh. Sí,
Okay, esta vez no me, esta vez no me equivoqué de cama porque dije yo ya una cama grande, ya no dije una cama. Estoy trabajando el fin de semana. Sí, ok, y este aquí salen que todos están aprobados. ¿Pueden ver esto? Sí, yes. Ok, sí, sale que todos están aprobados en la, por la asistencia, sí. Pero aquí en esta, solo tengo Dennis Adonai, que no le había puesto nada todavía porque no me salía nada, sí. Dennis Adonai. Sí. Y quién más, tenía otra persona que no me salía nada, por eso es que está así, pero lo voy a actualizar. Hoy, después que terminemos la clase, lo voy a actualizar y si hay alguno, algo que necesite, yo les envío un correo, sí. Ok, entonces todos ustedes tuvieron un avance en este módulo. Pudimos dominar los retos que teníamos, ¿verdad? Que eran palabras como los should, could, and would, los dominamos muy bien. Pudimos crear nuestro propio mission statement, nuestra vision statement y los valores. Tuvimos bien claro eso. Me gustó mucho las presentaciones que tuvimos. Eso le va a ayudar bastante en su desarrollo en el inglés porque son temas que los dominan ya en inglés, no español, sino que en inglés. Sí. En la cosa de la business card, hubieron unos que no la hicieron y los que la hicieron, muy excelente trabajo, sí. O sea, el ejercicio tenía un requerimiento, ¿verdad? Que pusiera esto y esto y esto y esto y esto en la business card y unas business card no tenían lo que se había pedido, pero tenían otra información y lo importante era que usted estuviera expuesto a cómo crear una business card. Luego creamos también un correo electrónico, ¿sí? Donde no creamos el correo electrónico, sino que el mensaje, ¿verdad? El email. Creamos eso y enviamos un email, lo creamos nosotros y hablamos la parte del email, las palabras que podíamos decir, lo que no podíamos decir y por qué lo hacíamos, ¿verdad? Que tiene que ser conciso y al punto, o sea, concise y straight to the point. Y lo logramos. Entonces es un eslabón más en su carrera de ese aprendizaje de lenguaje tan bonito que es el inglés. ¿Sí? Todavía no hemos llegado donde les dije yo y les prometí que un tiempo donde no vamos a saber qué se dice esa palabra en español, sino va a ser al revés. ¿Ya? Ahorita no sabemos la palabra en español, qué quiere decir en inglés, pero después va a ser, ¿qué quiere decir esta palabra en inglés? ¿Qué quiere decir en español? Y se van a reír ustedes, sus amigos, cuando digan, no, es que no sé qué quiere. No, ya te crees tú, brinca, ¿verdad? O tú te crees. Pero no, es porque el cerebro no va a encontrar esa relatividad, ese cerebro. La palabra en inglés no la tiene en español, ¿sí? Porque cuando ya tenga usted, haya dominado esos dos cassettes que le dije, uno en inglés y uno en español. Así es que estoy muy contento con ustedes y espero que ustedes estén contentos también con su el logro que han tenido, ¿sí? Todos hemos tenido un poquito de logro, unos más que otros, ¿verdad? Por el tiempo, es entendible que nuestras obligaciones a veces nos impiden que estemos en la clase o que presentemos nuestro trabajo, pero aún así, el poquito que aprendimos, lo aprendemos bien, y eso es lo importante. No importa cuánto usted aprenda, sino qué aprende usted. ¿Sí? Si usted aprendió una palabra, por ejemplo, amenities, no lo sabía yo en inglés, solo lo sabía en español. Y aprendí amenities, ya con eso ya tenemos, porque un día usted va a oír esa palabra, ¿sí? Amenities, oh, okay, yo ya sé qué es eso, ¿sí? Entonces eso ya indica que hay un progreso, ¿sí? Poco, pero hay algo, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que poner nosotros en práctica. No vamos a lograr lo que quisiéramos porque no estamos en ese tiempo a veces, pero sí logramos algo. Así que felicitaciones a cada uno de ustedes y
a comerse ese ice cream, ¿verdad? Y darse una así en la espalda y decir, lo hiciste, lograste, si hiciste algo, un eslabón más en tu vida de aprendizaje inglés. Y viene el otro. Es que esperemos que nos veamos en el próximo módulo. Estoy muy contento yo con ustedes, así es que felicitaciones a cada uno de ustedes, ¿ok? Esta es nuestra última clase y logramos lo que teníamos que lograr, ¿ok? Muchas gracias, teacher, a su apoyo, su esfuerzo y su motivación. Yo creo que de mi parte, contento, satisfecho plenamente con su gran labor de docente. A los compañeros también por ser apoyos también, cuando uno se queda ahí trastabillando, sí. Ahí le apoyo siempre. Es que gracias a todos. Sí, excelente. Un buen equipo. Nos ayudaron con unos con otros y el que no sabía uno, siempre teníamos a Jessica ahí, esto es. Tamara. Y Jessica y a Tamara soplando. Norma y Marcelo y Mauricio, a veces, hey, aquí está. Mauricio con sus caricaturas, ¿verdad? Siempre apoyado con sus caricaturas. Bueno, menos mal que no apareció en bastante tiempo, si no nos sí, deja todo. Lo extrañamos bastante. Sí. Es que un buen equipo, en realidad, buen equipo. ¿Okay? El otro módulo solo yo voy a hablar, vaya. Wow. El otro módulo no le va a dejar chance ahí. No nos va a dejar chance. Ok, ya pues me voy a despedir entonces. Oh, muy it's a pleasure we share it with you. Thank you okay. for your time and your passion, teacher. Okay, thank you very much. Thank you. Without you guys, no hubiera sido posible. Sin su apoyo, que siempre estuvieron ahí, son unos pilares que ahí estuvieron todo el tiempo. Así es que sigan así. Keep up the good work. Mantengan ese buen trabajo. ¿Okay? Gracias, equipo. Okay. Excelente. Voy a pasar lista y nos despedimos a descansar, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo va a comenzar el otro módulo, pero esperemos que comience lo más pronto posible. Bella, Lizeth. Good night, teacher. Good night, Bella. Carlos Francisco. Carlos Roberto. Good night, teacher. Good night, Darlene Jasmine. Good night, teacher. Good night, Dennis Adonai. Good night, teacher. Good night, Jacqueline Lisbeth. Lizeth, I'm sorry. Thank you. Good night. Jessica Raquel. Good night, teacher. Good night, Juana Hazel. Good night, teacher. Good night, Julissa Esperanza. Good night, teacher. Good night, Kelly Marcela. Good night, teacher. Good night, Marcelo Vladimir. Good night, teacher. Good night, Mauricio Giovanni. Good night, teacher. Good night, Mauricio. Norma Maritza. Good night, teacher. Good night, Cynthia Carolina. Good night, teacher. Good night, Tamara Lizeth. Good night, teacher. Good night, Waldemar Alexander. Good night, teacher. Good night, and Walter Antonio. Hi, teacher. Okay, good night, everybody, and I see you in the next module. You have a great day, okay? Thank you. Bye. Okay. Bye-bye. Bye.